Amigos, yo la verdad no sé qué es lo que pasa acá en Malta, pero es muy común también ver estas aves. Si ustedes ven encima de los tejados, hay personas que las entrenan al parecer, pero yo no entiendo. Si ustedes saben por qué tienen estas aves corriendo así, déjenmelo saber. Hola amigos de Viajando en Forma, ¿cómo están el día de hoy? Les cuento que tengo una hora, estoy en contra del reloj, una hora para hacer el video porque se me va a ir el sol. Salí tarde de trabajar, pero yo sé que tengo un compromiso con ustedes de hacerle video esta semana y tengo una gran idea el día de hoy. Los voy a llevar a San Julián a dar una vuelta. Hoy es miércoles y mañana es día festivo, estamos celebrando el día de San Paul, entonces no trabajamos, entonces decidí hoy salir a dar una vuelta. Voy a ir a buscar algo de comer también. Les voy a mostrar más que todo precios. Hoy vamos a hablar más que todo de los precios, de los costos que tienen los productos y algunos servicios acá en Malta en este año 2022. Entonces, bueno, acompáñenme y les voy a ir a estar mostrando. Vamos a ver cómo nos va. Espero que encuentren este video bastante interesante. Mostrarles la cotidianidad acá en Malta, cómo se ven las calles, cómo se ven las cosas en Malta normal, sin filtro, sin nada. Les cuento que el día de hoy el clima ha estado bastante bueno, estuvo alrededor de los 15 grados, no está haciendo frío, la verdad, está normal, tengo un saco muy sencillo y bueno, eso es lo bueno del clima acá en Malta, es muy favorable porque ustedes saben que en toda Europa el clima está extremadamente frío en este momento y acá en Malta es de los pocos destinos donde tenemos este clima, así que yo me siento muy cómodo por eso acá en Malta. Bueno, ahorita los voy a llevar al Tower Supermarket, les voy a mostrar algo de los precios. Si ustedes viven por acá, les recomiendo este atajo para llegar al supermercado. Ustedes entran por acá por esta puerta y bueno, vamos a ir, vamos a coger el ascensor y bajamos directamente al supermercado. Vamos. Bueno, acá sí me toca ponerme la máscara. Con respecto a las medidas, les cuento que han bajado un poco las medidas. Ya se puede entrar como a más sitios sin necesidad de presentar el certificado de vacunación y en la calle está permitido andar sin esto, pero pues sin embargo por protección yo siempre utilizo el tapabocas y les recomiendo a ustedes que se sigan cuidando, ¿no? Bueno, aquí vamos, está el 3, es acá. Aquí vamos. Luego tienen que abrir acá ustedes esta puerta. Después hay otra. Sí, yo sé que esto parece un búnker, pero es un atajo que les va a ahorrar mucho tiempo. Y aquí está la última puerta y ya llegamos como a un parqueadero. Entramos por el parqueadero. Vamos hacia el supermercado. Bueno, ahora vemos que cambió el nombre, ahora se llama Well Beans. Acá está la entrada. Bueno, el día de hoy básicamente lo que quiero es mostrarles un poco de los precios. Vamos a empezar acá por las carnes. Les cuento que por lo menos el pollo, miren las alitas, están a 4.29 euros. Las alitas, el kilo. También venden pollos completos que les recomiendo para que se ahorren más dinero, comprar el pollo completo y lo pueden expresar en la casa y lo pueden meter al horno. Eso les sirve casi para dos almuerzos. Acá también hay diferentes opciones. Vemos las alitas, por lo menos estas alitas valen 2,29 euros más o menos. También hay carne, estos pedazos de carne valen 3,52 euros. Esto digamos que es para una sola comida. Carne molida, dice que 216 kilogramos, 2,16 euros. Ese es el precio más o menos. Si les gusta la pechuga, 4,16, 490 gramos. También si les gusta el pescado, pues hay diferentes precios. Hay salmón, se ve súper fresquito, está a 16,50 euros el kilogramo de salmón. Bueno, un producto que no puede fallar nunca es el Nescafé, el café como tal, 3,95 este mediano, el grande vale 4,69. Con respecto al pan, les cuento que este es el pan maltés,
Este vale 0,95. Es un pal que es, la verdad, sin sabor, pero uno poco a poco se va acostumbrando a consumirlo, porque es, a mí me gusta porque es libre de gluten. Entonces lo que ellos hacen también es como ponerle tomate o como una conserva de tomate y sabe muy rico. Hay pan tradicional, esta por lo menos vale 1,60 y es como una lonja de pan. También hay pan integral, 1,25 euros. También acá hay sección de verduras, por lo menos las cebollas, papas, venden estas papas así en bulticos. Esto es lo normal acá en Malta para comprar la papa. Y acá no dicen los precios, pero acá toca uno coger este bulto de papa y llevarlo a que lo pesen y le dan a uno un sticker con el valor ahí. Una lata de atún vale 1,45. Este de atún, que es un atún normal, es en aceite de hecho. No es el más saludable, pero es el normal. De hecho, yo lo consumo también. También tenemos sección de productos bio, productos saludables. Vienen estas galletas de arroz que yo las recomiendo. Son muy ricas como para el snack. Y vamos a ver si está el precio 1,79. Están bien, están económicas. Incluso le pueden untar mantequilla de maní o le pueden untar alguna conserva o algún dulce que les guste. Esta sección está dedicada solamente a productos malteses. Son las galletas, como panecillos, ponquecitos. Y bueno, los precios son asequibles. Todo un paquete de estos por lo menos vale 3,95. 3,9 euros. Vienen varios ponqués como para las 11, los postres. Esto también es muy maltés. Son como unas caladas, valen 2 euros, 15. A mí me gustan mucho las almendras. Se me hacen bastante costosas acá en Malta. Por lo menos acá venden este paquete. Vale 17,59. O sea, extremadamente costoso. O sea, acá comprar almendras es muy costoso. Pero hay otra variedad de peanuts, como estas, como estas. Bueno, hay diferentes nuts que ustedes pueden reemplazar para el snack. La mayoría de productos están en inglés y están en italiano, porque casi todos los productos los traen de Italia. Un cartón de leche vale 1,19 euros. Bien, obviamente hay diferentes variedades: leche de soya 2,29, leche de almendras 2,45. Bueno, ahí mejor dicho, para todos los gustos, chocolatada, leche con proteína también. Bueno, hay diferentes precios. Cajas de cereal también 3,35, pues dependiendo el que les guste. Los Kellogg's 4,55. Un tarro de miel vale 3,65. Yo les recomiendo mucho esto para cuando se enfermen de la garganta. Compres en uno. Háganme caso, esa es la solución. Para cuando el frío de acá lo enferme a uno. Uno de estos con jengibre y limón es la solución. Yo siempre a ese supermercado vengo y me llevo esto. La mantequilla de maní. Entonces voy a coger uno, vale 3,29. Y hay otro, este. También vale lo mismo. Uno es como crunchy y otro es como más liviano para comer. Una cubeta de huevos, perdón, vale 2,15 de 15 huevos. A mí se me hace que el huevo acá es bastante económico. Pues bueno, hay diferentes tipos, diferentes tamaños. Por lo menos este cartón viene en 6 huevos, vale 1,45. Acá vienen más huevos, 2,65. Y venden también las solas claras, si a ustedes les gusta también consumir solas claras. Déjenme, yo intento apuntar ahí cuánto vale, 2,99, 3 euros valen las solas claras. Bueno, sinceramente este supermercado yo no lo frecuento mucho, se me hacen que los precios son bastante costosos. O bueno, digamos, se pueden conseguir mejores opciones acá en Malta, yo soy más de Lidl. En otro video pues les mostraré más el Lidl y les mostraré los precios y compararemos un poco las cosas con los precios de allá. Pero digamos que el Green tiene mucha variedad. El Tao, ay Dios mío, este video va a quedar todo chistoso porque va a quedar con muchos nombres. Yo me confundo siempre el nombre del supermercado, pero es que como le cambiaron el nombre, espérenme a ver si me acuerdo. El Well Beans se llama Well Beans, antes se llamaba el Green Tower.
pero es un supermercado que está bien ubicado. Más que todo hago el video por eso, porque está en medio de San Julián's. Digamos que a veces se le ofrece a uno cualquier cosa, uno viene rápido acá a comprarlo. Lo que yo les recomiendo siempre para ahorrar más dinero acá en Malta es vayan a Lidl y compren mercados grandes para uno, un mes o dos meses, lo que más puedan. Es la forma más económica para ahorrar más dinero. Entonces ahí les dejo ese dato. Acá en el Green Tower también consiguen muchas cosas de panadería si les gusta hacer tortas, si les gusta hacer almojábanas y qué más. Bueno, es preparaciones especiales, acá consiguen de todo. En el Lidl es un poco limitado, o en el Pama son más limitadas las cosas. Acá consiguen de todo. Eso sí, ténganlo por seguro que si vienen acá van a conseguir lo que están buscando. La pasta 1,14. Un kilo de arroz normal vale 1,49. Para los bebés, por ejemplo, que les muestro. Díganme ustedes qué producto les gustaría, porque no sé, por lo menos unos pañitos valen 2,85. Pañales, por lo menos unos pañales de estos valen, ¿dónde están? 8,59, ustedes pueden ver ahí. Una paca de pañales grandes. Yo la verdad no soy experto en niños todavía ni en bebés. Entonces, compotas 1,69, casi todas estas están al mismo valor. Acá también hay diferentes jabones, por lo menos un jabón de manos vale 2,69. Estos productos, bueno, les iba a contar también qué pasa con estos productos. Resulta que acá no se consigue mucho el champú, y más que todo para las chicas, no se consigue el champú. Y una vez ve estos tarros y por no leer, compra uno, es jabón de baño. Entonces les recomiendo que siempre lean bien, porque se pueden confundir. Por lo menos esto, dices bath bomb, o sea, eso es jabón de baño. Y una vez ve los tarros parecidos, incluso miren con las mismas marcas, Dove. Y eso es jabón de baño, no es champú. Un desodorante 1,85. Jabón de baño 1,75. Ese es el jabón normal, el Dove, el que yo utilizo. O está también Palmolive 2,25. Vienen tres jabones. Desodorante para los hombres 2,65. Presto Barbas 2,79, aunque vienen 5. Las Gillette, las normales. Chicas, para ustedes también hay 2,35 las toallas femeninas. Mire, chicas, ahí les estoy mostrando qué marcas hay. La verdad no sé si... Creo que esta marca es como más internacional. Y el precio de 3,99, 4 euros viene esa paca de toallas higiénicas. Crema de los dientes. 1,45 vale esta Luminous White. Bueno, hay diferentes versiones, pero acá está la tradicional. Miren, esta grande vale 1,89, la normal. Bueno, como ustedes ven, los amantes del alcohol, también hay para ustedes diferentes precios, diferentes sabores. Ya depende de ustedes lo que les gusten. Hay vinos a 4,95, incluso hay más económicos. Hay vinos como desde 3, incluso a 2 he encontrado. Por lo menos una botella de Grants, 16,25. Jack Daniels, 28 euros. Si les gusta la crema de Baileys, que es deliciosa, a mí me encanta, 13,85 euros. Como les decía, ustedes acá pueden encontrar hasta ropa, mejor dicho, en este supermercado. Bueno, aunque esto es medias, interiores. Cosas y productos para la cocina, como toallas, recipientes. Acá hay productos también para cocinar, esencias y bueno, todas esas cosas. Bueno, acá también les iba a mostrar algo que es súper importante, y es para lavar, el jabón de lavar. Les voy a dar una recomendación. Estos jabones que están acá es la mejor opción. Vienen como unas chupitas, y eso viene, digamos, viene el jabón y viene también el perfume para la ropa. Entonces no necesitan de comprar algo adicional para que la ropa les dé buen olor. Entonces acá se los voy a poner. Estos tarros de Ariel, por ejemplo, vienen varias cápsulas ahí. Y este vale 8,99. Vienen 31 cápsulas, o sea, para 31 lavadas de digamos, una cantidad moderada de ropa, ¿no? Es la mejor opción, porque se ponen a ustedes a comprar
jabón en polvo, eso no se puede medir y se puede gastar mucho. Más si ustedes están compartiendo, créanme que eso es para problemas. Es mejor así con chupitas y se tiene controlado. O sea, así vienen las chupitas como estas, sí. Para la basura, comprar las bolsas y reciclar, yo les recomiendo. Cómpresen las bolsas y reciclen al menos los productos orgánicos que se colocan en estas bolsas claras, y en las bolsas negras se coloca lo demás, los productos plásticos y el papel, el cartón, todo lo demás. ¡Tarán! Llegamos al producto que sin duda todos utilizamos, el papel higiénico. Acá venden todo por pacas, o sea que si a ustedes se les antoja o necesitan comprar un rollo, no lo van a conseguir. Acá les toca venir a comprar todo el paquete. Por lo menos este paquete vale $2.85 y vienen 12 rollos. 2,15 vienen 6 rollos. Esto ya depende de la calidad del papel, ¿no? Este vale 0,95, miren ustedes, más económico y viene más. En cuanto a calidad, no sabría decirles qué tal, no les puedo garantizar el servicio en este caso. Bueno, amigos, ya la verdad me voy acá del Tower, no voy a hacer más compras. Voy a salir ya porque, como les digo, tengo que grabar más cosas y el tiempo se me fue. No quiero que se me haga noche. Si ustedes quieren ver algún producto o necesitan cotizar alguna cosa en específica, escríbanme, déjenme saber en los comentarios qué quieren que yo les muestre y yo con mucho gusto les digo por qué valor pueden conseguir esos productos, o si quieren hacer o si quieren que yo haga otro video contando o explicando específicamente más sobre los productos en Malta, dónde mercar, déjenmelo también saber acá. Acá les puse como los videos, en el video, perdón, como los productos generales que uno utiliza, pero bueno, yo sé que hacen falta más. Poco a poco les iré mostrando más, chicos. Yo sé, es mucha información, pero tampoco quiero hacer un video que se vuelva aburrido. Ahí poco a poco les voy mostrando. Así que quiero también no solo mostrarles en este video productos, sino también quiero mostrarles algunas otras cosas, servicios. Bueno, me voy a poner ya la máscara porque ya me están mirando, ya me están haciendo cara los de seguridad. Entonces, nos vamos ya para afuera. Vamos a recorrer St. Julian's. Si ustedes compran más de 100 euros, acá en este supermercado les regalan las botellas de agua, les regalan, no sé si dos o tres pacas de esto. Pueden escoger entre agua o pueden escoger entre gaseosas. Digamos que es un plus de este supermercado. Bueno, amigos, ya pude salir del supermercado, no me demoré mucho, les hice las tomas de las cosas generales que les quería mostrar. Y bueno, ahora me dirijo hacia el Love Monument o Spinola Bay, también acá se llama esa zona así. Y voy a mostrarles más cosas, así que quédense acá en el video. Y todavía está de día, pero quiero mostrarles esta vista desde. Bueno, es que estas, miren ustedes, miren, construcciones por todo lado. La vista hermosísima al fondo, pero la construcción acá dañando todo. Entonces, bueno, esto es Malta y esto es normal. Voy a intentar hacerles una toma desde acá para que miren cómo se ve bonito. Y en este momento está dando todo el sol en la torre de. ¿Cómo es que se llama esa torre? En el Porto Mas, o en la torre más alta de Malta por ahora. Entonces, acá les voy a poner cómo se ve desde acá. Bueno, este video no es dedicado al Love Monument, ni a Spinola Bay, ni a lugares turísticos, pero es que no puedo dejar de pasar esta maravilla de lugar sin grabar. O sea, es hermosa, es uno de los lugares más bonitos acá en Malta. Los Instagramer y todos los amantes de las fotos, por favor, vengan a este lugar. Acá ya llegó el bus para Valeta. La gente corre, que no los dejen el bus. Y el otro se pasó. No, yo no puedo dejar de mirar este lugar tan hermoso. Y me gusta cómo se ve el sol, cómo el sol refleja en los edificios más altos. Y el mar acá de fondo también. Es un spot muy lindo acá en Malta. Y bueno, acá también hay algo muy importante para todos los viajeros y es esto, ¡tarán! McDonald's. ¿Creen que sería buena idea ir y mirar? ¿Qué dicen ustedes? Estando acá en Spinola Bay, al lado de McDonald's, ¿debería yo ir y mirar los precios? Creo que es una buena idea, así que los voy a llevar allá para que ustedes sepan qué tal están los precios este año en McDonald's. Yo sé que es una alternativa y algo muy fácil
de comprar para un almuerzo, para una cena, siempre salimos de apuros en McDonald's, además que hay internet y baño gratis. Entonces vamos allá y les voy a mostrar. Bueno, acá una hamburguesa de carne, vamos a ver cuánto está valiendo. Por lo menos esta vale 1.8, que es como la más económica acá. Yo lo que les recomiendo, si necesitan un almuerzo rápido, pídanse en unas 3, adicionenla. No thanks. Bueno, si le quieren adicional, ya depende de ustedes. Unas papas. Yo me pido como las medianas. ¿Qué está pasando? Acá yo me pido estas, 2.25. Bueno, ya depende lo que ustedes quieran. Le doy acá adicionar. Y las bebidas. Vamos a ver cuánto vale una Coca-Cola cero, que es la que me gusta. Una mediana, 2.30. Adicionar. Así que así de rápido estuvo el almuerzo el día de hoy, o la cena, ya depende de ustedes, por 10 euros. 3 hamburguesas, unas papas medianas y una gaseosa Coca-Cola cero. 10 euros vale. Ya ustedes proceden acá al pago o lo pueden hacer en el counter. Amigos, estamos acá en un restaurante lujoso, la verdad, al frente de Spinola Bay, de esta maravilla de lugar. Les quiero compartir los precios. Por lo menos las hamburguesas, 12 euros, 13 euros. Están las hamburguesas, se me hace que es un precio normal y vienen con papas y ensalada. Así que está bien, son los precios normales. Las ensaladas también, 12, 14 euros una ensalada. Pizzas, diferentes tipos de pizza, desde 8 euros, 9, 11, 12 euros. Díganme ustedes, si ustedes viven en España, me gustaría saber si los precios allá están iguales y si pueden conseguir estos precios al frente del mar con una vista así. Así, una vista así. O sea, díganme si ustedes se pueden comer una pizza a 8 euros con una vista así en un restaurante lujoso. Hoy está muy chistoso el día, porque me ha pasado de todo. Ya se me descargó el celular, no sé qué pasa. Es que a veces cuando no se programan las cosas pasa eso. Pero también quería hacerles un video así, algo cotidiano, algo sin planeación. Les estoy hablando y les estoy contando lo que estoy viendo, así como están saliendo las cosas, les estoy comentando cómo es. Y ya, pues, bueno, amigos, si a ustedes les gustan los masajes, les tengo una buena noticia. Ángela los está esperando con el Chinese Massage. Y los precios de los masajes: 4.45 euros Thai Massage con aceite. Bueno, dependiendo todos los gustos. Paré para mostrarles algo rápido. Digamos, estos chicos que están ahí, este chico que está ahí, trabaja en Bolt. Y ellos parquean acá las motos y ellos hacen todos los domicilios de estos restaurantes que quedan acá en esta zona de San Julián. Acá va el amigo también. Me gustaría hacerles un video comentándoles más de ese tipo de trabajo y cómo ellos trabajan. Si tú trabajas en eso acá en Malta, me gustaría que me contactaras, me gustaría hacerte una entrevista, me gustaría preguntarte cosas, porque yo sé que muchos estudiantes y muchas personas quieren saber esa información. ¿Cómo pueden trabajar acá en delivery? ¿Cuánto se puede ganar? ¿Cómo hacer los procesos de los papeles? Así que, amigos, les prometo que muy pronto les haré ese video. Esta es la estación de Rose, acá consiguen transporte para todo lado, está muy cerca del edificio de Porto Mazo, para toda la isla. Este es un punto como de encuentro y de conexión de todos los buses. Si ustedes se quieren mover fácilmente acá en Malta, también pueden rentar estas scooters. Solamente es poner la tarjeta de crédito en la aplicación, que la bajan de la App Store. Cuando lleguen acá, escanean este código en el celular. Esta es la zona como de tráfico en San Julián, la zona caótica. Mucha gente, muchos carros, muchas personas pasando ahora, y además que es como hora pico. Entonces, bueno, así vayan ustedes viendo cómo se vive en San Julián. Ah, miren ustedes, llegamos a una barber shop. Amigos, voy a entrar a preguntar cuánto vale el corte de cabello. Hello, how much for the haircut? 10 euros. And are you available now to? Yes. No, my friend, they are coming here. Yes. Okay, I'm going to talk with them. They are coming. Thank you. 10 euros, amigos, acá en San Julián. Pues la verdad no se me hace caro, es lo normal.
De hecho, a mí me vale 12 euros en San Juan. Entonces creo que está normal. Ellos eran como unos chicos turcos. ¿Y a ustedes les gusta la pastelería y sus productos de calle también? Acá los pastices están a 0,40 céntimos. Apple pie 1,50, digamos, son opciones también, no muy saludables, pero algo que los puede sacar de apuros también. Miren ustedes. Amigos, desafortunadamente se me descargó el celular, pero ya estoy acá en mi casa haciendo la parte final del video. Alcancé a grabar todo lo que quería mostrarles. Y finalmente también les quería decir que los precios que les mencioné son los precios que habitualmente se encuentran en San Julián. Acá en Malta varían mucho los precios dependiendo la zona en la que te encuentres. Se pueden conseguir mejores precios y digamos que la zona de San Julián, como ya lo he dicho, es un poco más costosa por la ubicación. No siendo más, pues me despido de este video. No olviden seguirme en redes sociales, activar la campanita, las notificaciones. También me pueden encontrar en Instagram como Viajando en Forma, en TikTok también. Y bueno, si necesitan información sobre cómo migrar a Malta, cotizaciones sobre cursos de inglés, no olvides, acá estoy yo para servirles. Así que nos vemos hasta la próxima.